Portal TSN. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web, www.tsnnecochea.com.ar. Sí, mi llamado es por un extravío de lentes recetados que lo he perdido en la vía pública, estuche negros y marcos negros. Por favor, si alguien los encontró, llamar al 15 58 33 28. Desde ya, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Zaira. Esta mañana de domingo, 29 de abril, me hice presente en la usina porque en Diagonal San Martín, las dos primeras cuadras, vivimos de noche a oscuras y de día con todas las luces prendidas. ¿Dónde estamos? Nadie ve de usina que estamos a oscuras de noche y de día está todo prendido. Volviendo a Diagonal, en una famosa fábrica de alfajores, hace un mes que hay una pérdida de agua, mientras que los vecinos no tenemos agua. 30 y 61, hace 8 meses que vivimos inundados, es una esquina, no se puede más. ¿Dónde están las autoridades de ambas empresas que no se hacen responsables de los impuestos que nosotros tenemos al día? Muchas gracias, espero que esto sirva y que pasen este mensaje. Aira de Diagonal San Martín. Buenas tardes y que se haga la luz y que vuelva el agua, pero por las cañerías de las casas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julio Pérsico. Quiero desearle un feliz día del trabajador a todos mis compañeros choferes, fleteros. Pero empresas son las gentes de Quequén, lo mismo que a sus propietarios, Diego y Ramón, y a todo su personal administrativo. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, TSN. Farmacias de turno en Necochea y Quequén, hasta mañana martes a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. Diagonal y 30, teléfono 43-5799. 57 y 64, teléfono 42-3740. Avenida 59-2169, teléfono 42-7525. En Quequén, 519-2402, teléfono 45-2151. Empresa de Pierro Picardi, sepelios y cremaciones. Fundada en 1919, 4 generaciones al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Falleció en Necochea a los 66 años Carlos Alberto Jensen. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo 66-2440. Falleció a los 97 años en Quequén Azucena Elba Llanos, viuda de Sandueta, Lola. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de duelo 517-1799. Falleció a los 92 años en Necochea, Antonio Moraña Becerra. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de duelo 26-3729. Falleció a los 90 años en nuestra ciudad, Rino Musati. Sus restos serán inhumados mañana a las 8:30 en el cementerio municipal. Casa de duelo 79-387.
Las Acacias. Salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Cafetería, lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un bife. Señores, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás, que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión. Todas las maneras de amar la tele. Día del Trabajador. Mañana desde la hora 11 se realizará el acto protocolar con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador. Organiza la Municipalidad de Necochea y tendrá lugar en el monumento ubicado en la intersección de las avenidas 58 y 59 en uno de los extremos de la Plaza Dardo Rocha. En la ocasión habrá palabras alusivas. El encuentro será encabezado por el Intendente Municipal Facundo López. Gimnasia Rítmica. La Secretaría de Asuntos Docentes llamó a inscripción para la cobertura del espacio curricular Gimnasia Rítmica a cargo de un profesor de Educación Física. La inscripción y toda la información estará a cargo del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 en Avenida Jesuita Cardiel y Calle 50 en el horario de 18 a 21. Bono Contribución. En la vecina ciudad de Lobería, los amigos de la Escuela Técnica lanzaron a la venta un bono contribución que se va a sortear el sábado 20 de octubre por la quiniela nocturna de la provincia de Buenos Aires. Lo recaudado será destinado totalmente al edificio educativo. Tener un fin de semana cargado de actividad, comenzando el día viernes con el show en vivo de Silvio López. Vamos a seguir también el sábado a partir de las 11:30 con la presentación de The Apples en el ciclo Bonus Track, que van a estar haciendo un tributo a los Beatles. El domingo vamos a tener promoción, nuestra promoción Golden Machine, con su sorteo especial de fin de mes a partir de las 4 de la tarde, para luego ya el plato fuerte a partir del día lunes. Es un fin de semana que viene recargado en cuanto a distinto tipo de actividades y shows musicales. Exactamente, bueno, como siempre tratamos de darle a la gente una opción más de diversión, de entretenimiento dentro de nuestra ciudad, y es por eso que elegimos agasajarlos para esta fecha tan especial como es el Día del Trabajador, en las vísperas, el lunes 30 a partir de las 11 de la noche, con una gran fiesta en la que va a estar participando el Laucha Bassi, DJ sumamente conocido en nuestra ciudad con más de 30 años de trayectoria, y también nos va a estar acompañando la cervecería artesanal BZ de nuestra ciudad, que van a estar acompañando y amenizando toda la noche aquí a partir de las 11 en Bingo Golden Palace. Recordamos, con entrada libre y gratuita para todos los mayores de 18 años. ¿Qué va a consistir esa musicalización? Y acá estamos, va a ser la frutilla del postre del fin de semana. Música, empezaremos a hacer un poquito de historia, la música desde los 80 en adelante, y vamos a terminar con pachanga, por supuesto, para que la gente se divierta, pueda bailar y pueda jugar a la vez. Así que más o menos va a ser esa la teoría de hacer mucha pachanga. ¿Tenés un ámbito para desarrollar tu trabajo como bien lo sabés hacer y como pretendés? Sí, está espectacular. La verdad que yo no conocía. Espacio Inmortal, este escenario es muy lindo. Le vamos a poner un poco más de luces, unas robóticas, algunos láser, para que la fiesta sea total. Material, me imagino que hay mucho y para disfrutar durante mucho tiempo también. Sí, sí, la gente está preguntando qué vamos a hacer, pero va a haber mucho baile, mucha fiesta. Y sorpresa seguramente, con tu toque inconfundible. Y sí, viste, me conocés, Gusti, así que vamos a estar ahí haciendo un poquito de show y haciendo que la gente se sienta bien. La
Recordamos, ¿a partir de qué hora el lunes y los días anteriores comienzan todos los espectáculos? Bueno, el viernes Silvio López con su show de música tropical a partir de las 11, el sábado los esperamos a partir de las 11:30 y el día domingo con el sorteo especial de Golden Machine a las 4 de la tarde y el lunes comenzamos la actividad 8:00 y 8:30 en horario especial los sorteos de Golden Machine y luego a las 11 ya toda la fiesta de la mano del Laucha Bassi. Pasantías. El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 abrió una convocatoria a empresas y organizaciones interesadas en contar con pasantes en sus instituciones. Los interesados pueden comunicarse con el teléfono 424881 para concretar una entrevista y acordar las acciones de trabajo a seguir. Concurso. Este viernes 4 de mayo a las 11 en el aula 5 de la sede Quequén de la Universidad Nacional del Centro se efectuará la proyección y presentación del tercer concurso de cortometrajes inclusivos Eduardo Pavlovsky junto a la Fundación Pertenecer. Se desarrollará por medio de la productora audiovisual accesible Micromini. Ofrenda floral. Se colocará este miércoles 2 de mayo a las 4 de la tarde en el monumento ubicado en Avenida 59 y Calle 56 con la organización de la Asociación de Veteranos Malvinas Argentinas de Necochea. Esto es en el marco de un nuevo aniversario del ataque al crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Ese mismo día, pero a la hora 18, se oficiará misa en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en la Villa Balnearia. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnnecochea.com.ar. Portal TSN. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Títulos, revalorización, una revalorización del periodismo profesional se hizo en el marco de jornadas de capacitación promovidas por ADEPA y la Secretaría de Medios bonaerense, donde se abordó la actualidad de la prensa, incluyendo la influencia de Internet y las redes sociales. Encuentro de instancias en el predio de la Sociedad Rural, es escenario de la novena edición del Encuentro de Instancias, en el que se despliegan diversas actividades tradicionalistas, incluyendo jineteadas, destreza criolla, bailantas, chamameceras y danzas folclóricas. El encuentro comenzó hoy y continuará mañana. Medios más fuertes. El gobierno bonaerense pretende que existan medios de prensa más fuertes e independientes. Así lo aseguró Mariano Moadev, secretario de Medios de la provincia. El funcionario anunció el lanzamiento de una línea de créditos para la incorporación de tecnología. Día del Trabajador, con un acto encabezado por el intendente Facundo López, será celebrado oficialmente mañana el Día del Trabajador, junto al monumento alusivo existente en la Plaza Dardo Rocha. Organizaciones sindicales y partidos de izquierda tienen previstos otros actos por la tarde. Una jornada particular, la jornada de hoy declarada día no laborable, resultó muy particular, ya que fue dispar la decisión de los comerciantes.
Un buen número abrió las puertas de esos negocios, pero otro tanto hizo lo contrario. No hubo actividad en bancos, escuelas y organismos públicos. Activo festejo con la realización de una canicross que contó con unos 100 participantes. El Centro de Ayuda al Animal Necochea celebró ayer el Día del Animal. La particular prueba no competitiva tuvo lugar en el Parque Lilio. Instaron a no maltratar a los animales y a adoptar perros recogidos de la calle. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar acompañándonos en este día tan particular, como decíamos, feriado, puente y la continuidad del fin de semana largo, con condiciones meteorológicas un tanto inestables, cielo parcialmente cubierto, con una temperatura que alcanza los 14 grados centígrados, la humedad relativa del ambiente es del 52%, los vientos están soplando del este a 13 kilómetros en la hora. Vamos a compartir mucha información hasta el punto horario de las 21 y vamos a conocer algunas particularidades de este día no laborable, de un feriado para la administración pública y cómo se ha ido desarrollando en definitiva desde el punto de vista comercial en nuestra ciudad. Tal cual se puede apreciar en este trabajo fílmico en el microcentro y en la villa balnearia de nuestra ciudad, fue dispar el alcance de este feriado puente turístico en lo que respecta al movimiento en los diferentes comercios. Mientras algunos propietarios optaron por abrir sus puertas, otros, por diferentes motivos y circunstancias, decidieron no hacerlo. Se pudo apreciar también la presencia de algunos visitantes que disfrutaron de la tranquilidad y las bellezas naturales de nuestro medio. A los visitantes también hay que agregarle un buen número de estudiantes universitarios que se encuentran en la ciudad para descansar y compartir con sus familias. Hoy lunes 30 de abril, como se recordará, es día no laborable de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Nacional. A fines del año pasado, se restableció por decreto los feriados puente para 2018 y 2019 en virtud de una ley que había sido impulsada por Maurice Clos y aprobada en el Parlamento. La medida oficial permite fijar anualmente hasta 3 días no laborables con el fin de incentivar el turismo. Esas jornadas deben ser lunes o viernes. Para este año se definió como días no laborables el 30 de abril y el 24 y 31 de diciembre. Así, el 30 de este mes es el primer puente del año y llega justo antes del Día del Trabajador, por lo que establece un fin de semana extra largo de 4 días, aunque esto no rige para todos. Las oficinas públicas, los juzgados, establecimientos educacionales y los bancos estaban cerrados. Para el sector privado, como decíamos, es optativo y queda a criterio del empleador la apertura o no de su comercio o empresa. El municipio informó que hoy se efectúa normalmente la recolección de residuos, labor que mañana no se va a desarrollar por ser el Día del Trabajador. Recordamos que este martes, 1 de mayo, a partir de las 11, se efectuará el acto oficial del Día del Trabajador, organizado por el municipio en el monumento ubicado en la zona de avenidas 58 y 59, con la presencia, entre otros, del intendente municipal Facundo López. En tanto, desde la hora 15, también este martes, habrá una asamblea de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en 67 y 68. La izquierda tendrá su acto también en 59 y 56, con una feria del libro incluida. Y a partir de la hora 16 y 30 se prevé un acto organizado por la Confederación General del Trabajo y la Central de los Trabajadores Argentinos, también en avenidas 58 y 59. Ya vamos a tener más precisiones de lo que será mañana el acto oficial del 1 de mayo, pero mientras tanto tenemos que dar cuenta que continúa desarrollándose y de manera exitosa el programa Tenencia Responsable de Mascotas a través de las castraciones gratuitas para perros y gatos. El quirófano móvil sigue recorriendo los barrios del núcleo urbano y también el interior del distrito. Estamos todos los días, todas las mañanas operando perros y gatos, machos y hembras. La idea es que se acerquen entre las 7:30 y las 8 de la mañana, donde en el horario en que se dan los turnos, con el animal en ayunas. Primero entran los gatitos, después van entrando los perros. Ya llevamos más de 14.000 cirugías realizadas. La próxima fecha es a partir del 7 de mayo en los bomberos de Quequén. Es importantísimo a nivel salud pública por una cuestión de controlar
la población animal. Estamos haciendo en un promedio de 20, 25 animales por día y eso a la larga va generando un control en la población. Lo que sugerimos es que la gente se acerque a las entre 7 y media y 8, que es en ese horario donde nosotras bajamos, premedicamos o anestesiamos a los animales y comenzamos a trabajar. Si alguna persona tiene la necesidad de venir un poco más tarde, puede acercarse, que nos vamos a adaptar y nos vamos a acomodar a que sea operado su mascota. Como todos los lunes, ha llegado el momento de la actualidad deportiva con lo que está dejando este fin de semana largo. Por eso ya está con nosotros Maximiliano Roth. Buenas noches y ¿cómo te va? Buenas noches, Hugo, Gustavo, perdón. Estamos a puro festejo de un fin de semana largo y estamos ayer con el Día del Animal y mañana con el Día del Trabajador, así que bastante actividad deportiva este fin de semana. Vamos a comenzar como es habitualmente, la tercera fecha del fútbol inició este sábado con el adelantado entre Estación Quequén, que en su cancha le ganó a Mataderos por 2-1. Los goles del encuentro fueron de David del Rey y Bodega para el local, mientras que la visita convirtió en los pies de Francisco Pedro. En cancha de Villa del Parque, el León recibió al Chimango de San Cayetano, empatando para el final 1-1 entre Villa del Parque e Independiente de San Cayetano. Los goles, Coria para el local, mientras Pablo Sosa convirtió para la visita, donde hubo 4 expulsados, los dos por bando, Judicate, Estuarte, del León, Cuchespendi y Cortes para el Chimango. El Mensana, en su casa, logró la primera victoria en el campeonato con 2 goles, hijos del mismo padre, puesto que los hermanos Navarro pusieron los 2 únicos goles para que Gimnasia derrotara a Huracán por 2-0, quien jugó gran parte del encuentro con un jugador menos y producto de la expulsión de Petersen. En el Serafini de San Cayetano, Sportivo no pudo con el naranja Villa Díaz Vélez en un empate por la mínima con goles de Pablo Trejo y Fernando Montes para el 1-1 final. En tanto, en el Panamericano, Rivadavia fue derrotado a domicilio por Ministerio 2-0 con goles de Contreras y Alexis García de penal. El clásico de Lobería en cancha del Aurinegro, Independiente de aquella ciudad, le ganó a su par Newbery por 2-1 con un doblete de Facundo Pérez, mientras que el único tanto del local fue obra de Ariel Gutiérrez. Defensores de Juan N. Fernández tuvo fecha libre en esta jornada. Ahora pasamos del capítulo del fútbol a la natación este fin de semana. Una vez más, como hace 3 semanas atrás, la natación local nos viene dando excelentes resultados, destacadas actuaciones de los nadadores y los equipos que conforman Todos al Agua, ADA y el Club Huracán. En este caso finalizó el Campeonato Argentino Absoluto de Natación de Pileta Larga, donde Gianfranco Fo, entre los caballeros junto a sus compañeros de River, Gianfranco Turco, Juan Bautista Carracia, Nicolás Sardi, integraron el equipo de relevos que compitió en la posta 4x100, combinados, en donde lograron la medalla de plata al quedar segundos en la final disputada en la tarde-noche del sábado en las instalaciones del Senar. El tiempo empleado en esta prueba, en la que hicieron podio, fue de 4 minutos, 4 segundos, 65 centésimas, en la cual Gianfranco hizo su pasaje de crawl en 57 segundos. Nos trasladamos ahora a los links del golf. Este fin de semana también los golfistas del Necochea Golf Club, destacadas actuaciones tuvieron tanto en Bahía Blanca como en Pilar. De esta manera estábamos hablando que desde el jueves pasado hasta el día sábado se desarrolló el octavo torneo del ranking de jugadoras aficionadas 2018 en los links de los Lagartos Country Club. La performance individual, en este caso de los integrantes de la Necochea Golf Club, fue la siguiente: Josefina Rendo, posición número quinta, con 144 golpes, en tanto su hermana Catalina Rendo finalizó con 147 golpes en la novena posición, mientras que Melissa Rendo terminó en la onceava posición, ubicando con ronda 1 de 72 golpes y para sumar finalmente 149 golpes. Un adelanto que más adelante ampliaremos, la novedad que se conoció en las últimas horas, que da cuenta de la designación de Catalina Rendo para participar en el The Junior Open Championship, que se disputa cada 2 años en Escocia. Por otro lado, en el Abierto North Patagónico, el loberense Marcos Montenegro participó de la 37ª edición de este campeonato en la ciudad de Bahía Blanca, que se disputó desde el jueves hasta ayer domingo. Las rondas de Marco fueron de 75, 68, 73 y 68 golpes, torneo en el que logró finalizar quinto con 284 golpes.
Ahora, hablando de golpes, pasamos a la ovalada del rugby. Este fin de semana se vivió tanto en Necochea como fuera de ella. El rugby que en su primera presentación como local debutaba los tiburones en su cancha por el torneo Super 12, este torneo Nobel que organiza la Unión de Rugby de Mar del Plata. Los resultados favorables estuvieron de la mano del M15 y del M17, pero en este caso como escenario de fondo en el Parque Miguel Lillo, Unión del Sur visitó al Necochea RC. A las 14 horas se presentó la intermedia en un partido con algunas narices y costillas rotas, donde cayó derrotada la intermedia por 31 a 14 ante su par Unión del Sur. En tanto, la primera, casi a las 16 horas, con un poquito de retraso, nuevamente también contra el mismo rival, finalizó con derrota de 29 a 10, en donde los tiburones mejoraron muchísimo la performance que hicieron en el primer partido en la fecha 1. En divisiones menores, hablábamos que los resultados favorables estuvieron de la mano del M15 y el M17 del Necochea Rugby Club, quien se presentaron en Mar de Ajó para enfrentarse ante su par Ñomos de aquella localidad. La M15 ganó su encuentro al no presentar Ñomos equipos, en lo que automáticamente, por reglamento, este partido se le dio por ganado a los de Necochea. En el caso de la M17 fue victoria holgada de los chicos de nuestra ciudad al derrotar a su par por 39 a 0. En el caso de Náutico, también por el lado de Náutico, la M15 y la M17 se enfrentó al Miramar Rugby Club en cancha de Náutico, donde la M15 obtuvo la victoria por un marcador favorable de 39 a 12. En tanto, la M17 le siguió con la senda del triunfo, pero una victoria más amplia aún ante los de Miramar. El score final quedó 41 a 7 para los chicos de Náutico. De esta manera culminamos la primera parte del bloque deportivo. Y no se vayan, no se muevan de la pantalla, porque hay mucho más deportes en esta agenda deportiva. Claro que sí, la segunda parte que viene recargada. Mientras tanto, nosotros hacemos la primera pausa y ya volvemos con todos ustedes. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnnecochea.com.ar. Cochera y Lavadero El Avispa. Te comunica su nueva dirección en Avenida 59, 4445. Abierto todos los días de 8 a 18 horas. Limpieza de tapizados de vehículos, hogar y oficina. Sillas, sillones. Único lavado con máquina de espuma. Atendido por sus dueños. Cochera y Lavadero El Avispa. 59, 4445. Celular 1549-7694. Queremos que pagar tus tasas sea más simple. Por eso, ahora podés adherirte a la moratoria 2018 a través de nuestro sitio web, ingresando en www.necochea.gov.ar y luego en la sección Trámites Online. Allí encontrarás el banner Moratoria y haciendo clic podrás acceder a tu cuenta. Si aún no sos usuario, podés registrarte allí mismo. Una vez en tu cuenta, elegís la opción Cuenta Corriente y encontrarás el detalle de tus tasas adeudadas y la posibilidad de elegir tu plan de pagos. Cuando ya tengas decidido qué plan vas a elegir, lo seleccionás y verás el detalle de cada cuota, así como también la posibilidad de imprimir los comprobantes de pago. Tus tasas pagas ponen en funcionamiento la ciudad. Adherite a la moratoria 2018. Tenés tiempo hasta el mes de julio. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. Decor Casa. Decoración, bazar, juguetería, artículos de playa. Renova tu casa con las mejores promociones en efectivo y con tarjetas sin recargo. Decor Casa. En calle 61-2845, teléfono 430363. Horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20.30 y domingos de 10 a 13.30 y 16.30 a 20.30. Maunes Rock. Tienda de instrumentos musicales. Atención personalizada. Asesoramiento.
Contactanos al 520332. Estamos en 63-2867, entre 62 y 64. Búscanos en Facebook e Instagram. Maunes Rock. Si tú supieras, con todo lo nuevo, mucho color y todos los talles en nuestras marcas, City, Octanos y Tabata. Si tú supieras, tarjetas de crédito. Si pagas en efectivo, te hacemos un descuento. No te lo podés perder. Si tú supieras, calle 62, 3011. Todas las noticias en la noche del feriado del lunes, con una temperatura que es de 13 grados 9 décimas, la humedad relativa del ambiente 54%, los vientos soplan del sector sur-sureste. Se van a cumplir el próximo 2 de mayo 36 años del hundimiento del crucero Aras General Belgrano. Fue durante el conflicto bélico de Malvinas, pero la acción militar de los ingleses se produjo fuera de la zona de exclusión, donde no estaba permitido que se llevaran adelante acciones bélicas. Más allá de lo que fue ese lamentable episodio, los sobrevivientes todavía recuerdan con mucho afecto lo que fueron esos días con sus compañeros y saben bien que todavía es una herida que no ha cerrado. Iniciativa de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Necochea, sus integrantes organizaron este homenaje para los veteranos de Malvinas. Específicamente se acerca el 2 de mayo, que es la fecha conmemorativa del hundimiento del crucero General Belgrano. Y bueno, nos convocaron si podíamos dar una charla a la comunidad, una charla abierta, en donde vamos a contar y relatar nuestras experiencias vividas en esa guerra. Bien. A 36 años ya. Exacto, 36 años. Como siempre decimos, una hermandad y un vínculo que se ha formado a través de ese hecho, ¿no? Que es histórico y somos parte de la historia viva de nuestro país en este momento. Bien, bien. Y en el caso suyo, ya tomaremos otras opiniones, reflexiones, con los tiempos de la televisión, como se dice habitualmente, ¿no? ¿Qué sentimiento? ¿A tantos años o no tantos? Son sentimientos encontrados. Ya con la edad que ya uno va cumpliendo por el paso del tiempo y de los años, es una fecha sensible y, bueno, como tal, nosotros la sentimos así. Pero bueno, esto hace que concienticemos, digamos, lo que fue el proceso de desmalvinización y que la población hoy, a través de nuestros relatos y nuestras vivencias, se trae, digamos, de la otra cara de la moneda, de quienes realmente participamos en esa gesta, y se van a enterar cuando estén acá en el tema de la charla. Así que bueno, son vivencias, como dije, encontradas, pero creo que cada uno de los que tuvimos la oportunidad de volver al territorio después de esa, de la experiencia de vivir en la guerra, es el honor que debemos rendirle y tributarle a aquellos que ofrendaron la vida, que para nosotros son nuestros verdaderos héroes, esos 649 soldados que ofrendaron su vida por la patria. Así que mantenerlo vivo en su memoria es importante para nosotros, ¿no? Simplemente agradecido, agradecido de poder participar y estar junto a un hermano de la vida. ¿Y al crucero lo han traído, de alguna u otra manera? Sí, sí, el crucero está siempre presente, con sus 323 tripulantes que son la guardia permanente. ¿Usted proviene de Mar del Plata? Mar del Plata. Hoy la charla en Necochea son de salir a exponer sus vivencias acerca de la guerra de Malvinas, lo que pasó puntualmente con el crucero. Puntualmente con el crucero. Nosotros tratamos de transmitir la vivencia propia de cada uno en lo que fue Malvinas, el crucero Belgrano. El reconocimiento entonces para aquellos tripulantes y en definitiva excombatientes que formaban parte de la tripulación del crucero Aras General Belgrano, que ofrendaron su vida por la patria. Seguimos avanzando y fue un fin de semana de festejo para los animales, ayer 29 de abril, y como viene sucediendo desde los últimos años, desde el Centro de Ayuda al Animal Necochense se organizó y finalmente concretó la prueba denominada Canicross. La verdad que perfecto, estamos re contentos, casi 100 inscriptos.
lo cual es un logro realmente, porque las últimas, bueno, no teníamos tantos. Estamos re contentos por el día, veníamos temiendo la lluvia y creo que le ganamos a la lluvia. Bueno, para describir en qué consiste una canicross, Elena, para el televidente. La canicross es una corre-caminata, quiere decir que hay quienes corren y quienes caminan. La caminata es de 3 kilómetros y la corrida de 6 kilómetros, siempre con la mascota. ¿Hay mascotas de los más diversos tamaños, clases, razas? Sí, sí, hay desde Chihuahua hasta, no sé, unos grandes negros inmensos, preciosos, o sea que hay de todos los tamaños y colores. ¿Esto lo hace el CAN con qué objetivo, más allá de lo recreativo y lo social que significa este evento? Sí, esto está organizado para recaudar fondos para poder seguir con nuestros trabajos en el predio, trabajos de refacciones. Y bueno, festejamos los 25 años de formado el CAN, el Día del Animal y bueno, y la reunión en familia, porque esto generalmente se hace en familia. Manera de festejar el Día del Animal, 29 de abril. Sí, exactamente. Hoy es un día muy, muy lindo para nosotros, que en realidad debe ser tomado para concientizar a todos con respecto al trato de los animales. Tenemos que erradicar el maltrato del animal. Hemos visto precisamente integrantes del CAN con remeras donde se dice no al maltrato. Sí, sí, no al maltrato, seguro. Y adoptar, hay que adoptar animales sin que no sean de raza, que sean de la calle, que son los que más sufren. Hay una gran cantidad de ejemplares en el CAN que precisamente pueden ser adoptados. Sí, sí, tenemos 300 y pico, 320 más o menos, están todos para adoptar. O sea que si alguien quiere adoptar una mascota, quiere tener un compañero, allá estamos, los esperamos. Recordemos la dirección, Elena. Sí, 107 y 66, pero es conveniente que se pongan en contacto con nosotros vía Facebook, CAN Protectora Necochea o CAN Necochea, o alguno de los teléfonos 1546-8848 o 1547-1991. Muy bien, y en la continuidad periodística, repercusiones de lo que fue la última sesión del Consejo Deliberante, sobre todo cuando se vivieron momentos de debate y también chicanas políticas, era la iniciativa de la creación del Defensor del Pueblo, algo que finalmente y por mayoría el cuerpo legislativo terminó aprobando, no sin antes, como señalé anteriormente, fuerte debate y donde no faltaron las chicanas. Por algunos momentos fue tenso el debate entre los concejales de diferentes bancadas cuando se abordó y posteriormente se aprobó por mayoría la creación de la figura del Defensor del Pueblo el pasado jueves en la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Recordamos que acompañaron la iniciativa del Departamento Ejecutivo los concejales oficialistas del Frente Renovador, los radicales, el unipersonal Frente Vecinal y los representantes de Cambiemos Pro y Cambiemos Coalición Cívica. Se manifestaron críticos, adversos y por el pase a comisión de esa iniciativa, los ediles de Cambiemos Fe, Compromiso y Trabajo por Necochea, Unidad Ciudadana y otros representantes de Cambiemos Pro. Destacamos algunos tramos de ese, como decíamos, tenso debate entre los ediles. Entiendo que
necesitamos el tiempo suficiente para verificar, porque quizá nos falte esta información. Yo no creo que los demás municipios hayan adoptado la creación del defensor con una mayoría absoluta. No lo creo. No lo creo porque la norma no estaría ajustada a derecho. Esa apreciación desde el punto de vista técnico debo hacer, porque realmente respecto del proyecto ya se ha expedido mi compañero de bancada. Pero quiero también destacar que respecto a los considerandos del proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo y que en su párrafo primero dice que esta administración entiende la necesidad de dotar de mayor control y transparencia al accionar del Estado municipal, nosotros también creemos que es necesario dotar de mayor control y transparencia, pero también entendemos, como ya lo han dicho, que tenemos los organismos hoy por hoy que están funcionando en tal sentido. Y la verdad que me gustaría que en el seno de este recinto, que sé que hay muchos concejales que realmente consideran necesaria, como lo dice el Departamento Ejecutivo, la creación de esta figura, alguno me explique, porque tal vez yo no lo estoy entendiendo, ¿por qué creemos que es importante para nuestros vecinos tener un defensor municipal? Realmente, ¿por qué creemos? Porque no lo estoy comprendiendo, porque la necesidad de recibir las denuncias y todas las funciones que hacen a la esencia del defensor están siendo cubiertas, y lo que plantea la concejal Cáceres es acertado. Entonces, realmente, si las oficinas que tenemos o los propios concejales no somos eficientes en eso, bueno, deberemos tomar alguna medida al respecto para optimizar. Yo abogada no soy, mi formación es exclusivamente arquitecta, y hoy mi función, porque he dejado mi profesión como arquitecta, es la de concejal. Una concejal que está todo el tiempo en la calle y acompañando a los vecinos constantemente a destrabar un montón de trámites que muchas veces no saben cómo avanzar o que están parados en el Ejecutivo o temas que de alguna manera no se trabajan todavía en el Legislativo. Realmente hoy celebro que se crea este organismo que va a permitir que los vecinos puedan tener alguien que los acompañe desde afuera del municipio, y sobre todo lo que yo celebro es que alguien me va a poder juzgar mi trabajo como concejal. Esto vamos a reiterar y vamos a pedir el pase a comisión, porque vemos que hay cosas, que incongruencias que hay que solucionar. Por supuesto que es un instituto con el cual nosotros valoramos. A mí me ha tocado 2 años trabajar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de La Plata, perdón. Y sé el valor que tiene la Defensoría para una ciudad como Necochea, con tantas falencias, con tantas necesidades por satisfacer por parte del Estado municipal. Otra cosa que por ahí se salteó y que es muy importante es la figura del defensor adjunto en todos los proyectos, en todas las defensorías de la provincia, de las localidades de la provincia de Buenos Aires, incluso el defensor del pueblo de la provincia, la nación, tienen un defensor adjunto. ¿Por qué defensor adjunto? Porque si no, pobre, el defensor no se podía tomar vacaciones. Y hay un detalle, el defensor tiene legitimación para iniciar acciones judiciales. Entonces, si toma vacaciones, tiene que haber alguien que lo reemplace en tal sentido. Así creo que se ha omitido la figura del defensor adjunto, así que es necesario por ahí también incorporarla. Luego habrá que instrumentar el concurso de aspirantes a defensor del pueblo, cuya potestad en cuanto a la designación la tiene el propio Consejo Deliberante de Necochea. Hacemos otra pausa, no se vayan, seguimos con todas las noticias en este lunes. Esos caños que ves ahí, pasaba el gas que le vendíamos a Chile. Ahora es al revés. Chile usa los mismos caños para vendernos gas a nosotros. Hoy la verdad es esa. El gas que producimos no alcanza para cubrir la demanda. Pero juntos la estamos cambiando. Para eso seguimos incentivando el desarrollo local de gas, con proyectos como Vaca Muerta, una de las formaciones de gas más importantes del mundo. Con todas estas obras,
estamos aumentando la producción local de gas y gracias a eso, cada vez compramos menos gas a otros países. Las obras ya están en marcha y juntos las vamos a terminar. Sigamos cuidando juntos el gas. En Romera Hermanos tenemos un plan genial. Vos elegís qué auto querés, cómo lo pagás y cuándo lo retirás. Sin sorpresas, no pierdas tiempo. Vení a Romera en Necochea, Diagonal San Martín 1350. Romera Hermanos, concesionario Volkswagen. Aceros Herrada, artículos para quincho. Fábrica de parrillas, campanas, extractores, asadores, mecheros, discos, cocinas, hornos. Aceros Herrada, en Avenida 74, 1895, teléfono 426855. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. El ahorrón. Con el ahorrón de la COPE ganamos todos. Café La Virginia Instantáneo, 55 pesos. Cooperativa Obrera. Televisores en Luca y Oli. Smart TV LED Nomex de 32 pulgadas. HD Ready a solo 6.499 pesos. Conseguilo en Luca y Oli. Ahora te podés poner al día con tus tasas urbanas. Visitanos, informate y adherite en las oficinas de ingresos públicos o en www.necochea.gov.ar. Queremos que pagar tus tasas sea más simple. Ponete al día en efectivo 3, 6, 9, 12 y hasta 15 cuotas para el periodo 2013-2017. Elegí tu opción de pago y sumate a la moratoria hasta el mes de julio. Hablemos de tasas. Plan de regularización impositivo. Municipio de Necochea. Conectando con vos. Anticipate al invierno. Calefactor CTZ, 4.000 calorías, tiro balanceado, a solo 5.289 pesos. Luca y Oli, un mundo de oportunidades. El cielo se encuentra parcialmente cubierto sobre las ciudades de Necochea y Quequén. La temperatura es de 14 grados, la humedad está ascendiendo al 57%, soplan vientos del sector sureste a 15 kilómetros en la hora. Y finalmente, después de tantas idas y venidas que incluyeron medidas de fuerza como paros y asambleas, los bancarios llegaron a un entendimiento con las cámaras empresarias, se les concedió un aumento del 15% y de esta manera se le puso punto final a esta serie de demandas y conflictos que se sostenían en el tiempo. Los bancarios, después de casi 5 meses de duras negociaciones y reiterados paros, asambleas y manifestaciones, finalmente acordaron un aumento salarial del 15%, incluyendo una cláusula de actualización. Se arribó a un acuerdo luego de incesantes negociaciones durante toda la jornada del viernes último. Recién a las 2:15 del sábado se firmó el acta correspondiente entre el gremio y las cámaras empresarias. El sindicato, liderado por Sergio Palazzo, uno de los más confrontativos con el gobierno nacional, bregaba por un incremento salarial mayor, pero la pulseada terminó con una paritaria similar a las de otras actividades. El primer incremento que recibieron los bancarios es de un 4,43% acumulativo en concepto de cláusula gatillo por la paritaria 2017. Ese ítem se empezó a liquidar este año por el desfasaje salarial del año pasado y que llevó al 30 de diciembre de 2017 a un inicial de 26.628 pesos. A partir de ese aumento y que se terminó de cerrar en esta negociación, se aplica el 15% de 2018, que se abonará en dos veces, un 10% hasta abril y el 5% restante desde mayo. El entendimiento tiene una vigencia de enero a diciembre. Hasta ahora, las entidades financieras habían otorgado por motus propio un 7% de aumento mensual a los bancarios, por lo que la primera parte de la suba se absorberá junto al 3% restante y el correspondiente retroactivo. Según explicaron desde el sindicato, con este acuerdo el salario inicial conformado quedaría en 30.624 pesos, incluyendo participación en las ganancias del sistema. Para los salarios más altos, el ítem por la distribución de los beneficios representará un adicional de 4.300 pesos.
Es tiempo de volver a todo el deporte y los que nos había quedado pendiente con Maximiliano Roth. Así es, Gustavo. Este fin de semana se llevó a cabo en la localidad de Altagracia, provincia de Córdoba, el Campeonato Nacional de Judo, donde las hermanas Olmos obtuvieron dos campeonatos y un bronce en este certamen que se llevó en la localidad cordobesa. De esta manera finalizó ayer este Campeonato Nacional de Judo, donde, como comentábamos, las hermanas Olmos, en cadete hasta 48 kilos, Jessica Olmos se coronó campeona argentina en esta categoría, ganando la máxima presea, la dorada, trayéndose consigo el título de campeona nacional. En tanto, su hermana Estrella Olmos, en categoría juniors hasta 44 kilos, también obtuvo el más alto escalón del podio, obteniendo el oro, donde se adjudicó también el campeonato argentino en esta apertura nacional de judo 2018, quedando como reina absoluta en su división. Sumado a estos dos campeonatos nacionales por parte de Jessica y Estrella, la Messi Jacqueline Olmos sumó una medalla más a la colección familiar, puesto que se quedó con el tercer lugar en la categoría cadetes hasta 44 kilos. Aún con chances de lograr un boleto para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán en Buenos Aires entre el 6 y el 18 de octubre, esta medalla de bronce le hace un favor a Jacqueline para seguir con posibilidades de estar presente en la cita olímpica. Por último, Kevin Guzmán en juniors hasta 44 kilos y Luciano De Luca hasta 55 kilos cerraron su participación en las respectivas categorías, llegando hasta octavos de final. Ahora cerramos el capítulo de judo y pasamos al hockey. El fin de semana tuvo una doble jornada. Las chicas de Del Valle viajaron el sábado a Mar del Plata y luego jugaron en el polideportivo como locales. Entre sábado y ayer domingo, como comentábamos, esta doble actividad comenzó el sábado en La Josefa, en la ciudad de Mar del Plata, donde se enfrentó por la sexta fecha ante el CUTS por el torneo oficial de la Asociación Amateur de Hockey, organizada de esta manera. Fue empate en cero ante las marplatenses. Las chicas azulgranas no pudieron inflar la red ni gritar el gol, pero se trajeron un punto que más adelante tendría mucho valor. En tanto, ayer domingo fue turno ante IAEA de Mar del Plata por la quinta fecha, recuperando de este modo aquella jornada postergada debido al campeonato argentino sub-21 que relegó el torneo una semana. Decíamos que aquel punto del sábado como visitante tendría un valor significativo y el partido del domingo, con el resultado opuesto, cobra más importancia, ya que ayer las chicas de Del Valle cayeron derrotadas a domicilio ante uno de los elencos candidatos al título por 3-0. Un buen sábado para las chicas del Mar del Plata, mientras que en casa la jornada dominguera no fue tan positiva. Cerramos ahora sí con el básquet. El torneo de la ABN se jugó este fin de semana y en un ratito también va a haber actividad en el piso de los deportes. El sábado a las 21 horas en el Colegio Estrada, ex Nacional, Villa del Parque hizo de local frente a Centro Vasco en un duelo de punteros que prometía un partido donde no se sacaría mucha ventaja debido a la paridad entre uno y otro, puesto que son los dos mejores equipos del campeonato. En un encuentro áspero, intenso y ríspido por momentos, como decíamos, no se sacaron mucha ventaja, fue triunfo de Vasco ante Villa del Parque por 84-82. En tanto, como adelantábamos, este lunes, 21:30, en un ratito nada más, Independiente de Lobería visitará a Mataderos, donde Rojos y Toros del Norte se verán las caras en el piso de los deportes de calle 46, buscando aprovechar la localía en el caso de Mataderos, mientras que por el lado de los de Lobería intentarán sumar de a tres por primera vez en el campeonato. De esta manera, ahora sí cerramos la agenda deportiva y de manera adelantada también les deseamos un muy feliz día a todos los trabajadores, inclusive a vos, Gustavo, también, que la pasen muy lindo y nos vemos, por supuesto, el día viernes con la jornada que se avecina para el próximo fin de semana. Gracias, Maxi, de la misma manera que puedas disfrutar de tu día y nosotros tenemos que hablar de un recuerdo que no es para nada grato y que está en la memoria de los necochenses, las inundaciones de 1980, que entre otros daños produjo la caída del puente Ignacio Ezcurra. Ayer se cumplieron 39 años de este lamentable episodio. Este domingo 29 de abril se cumplieron 38 años de la caída del puente Ignacio Ezcurra, producida en el marco de la peor inundación que sufrió el distrito de Necochea en su historia en el año 1980. La fecha no pasó inadvertida para integrantes de la Unión de Usuarios Viales, UDUV,
quienes se encargaron de recordarla a través de diversos medios, teniendo en cuenta que en la actualidad sus energías están canalizadas en bregar por la reconstrucción de lo que fue el Escurra o bien de otro puente en un sector del río Quequén cercano al que se encontraba aquel. Hoy, más de 18.000 vecinos estamos demandando su reconstrucción, subrayó Oscar Choi, aludiendo a la cifra de ciudadanos que estamparon su firma en un petitorio. Es necesario. Si Puerto Quequén sigue creciendo, merecemos crecer con él, añadió Choi, para recordar que desde la UDUB se intentó articular con la Municipalidad de Necochea, autoridades portuarias, el gobierno provincial y la nación. El puente Ignacio Escurra fue inaugurado el 26 de junio de 1971, uniendo las márgenes de Necochea y Quequén a muy pocos metros del puerto, habiendo sido construido sobre una antigua estructura del anterior puente ferroviario. De allí que tuviera un diseño muy particular, producto de la añadidura, con subidas, bajadas e inclusive curvas. Llevaba el nombre Ignacio Escurra en homenaje a un periodista del diario La Nación que murió cubriendo la guerra de Vietnam. La caída del puente Escurra se produjo el día 29 de abril de 1980, pero las intensas lluvias habían comenzado el día 20 de aquel entonces. Producto de las mismas y de una fuerte corriente que se generó en el río Quequén, se dio la parte central del puente carretero que nunca más se reconstruyó. Pocos meses después de la caída del Escurra, el gobierno provincial inauguró el 13 de diciembre de 1980 el puente Dardo Rocha, uniendo la avenida Jesuita Cardiel y la avenida 554 de Quequén, conocida también como avenida San Martín. Con la caída del puente Escurra, quedaron clausurados los servicios ferroviarios de pasajeros al apeadero portuario que se había construido sobre la margen Quequén, hoy en ruinas, como gran parte de construcciones aledañas. Ya sea la reconstrucción del destruido puente Escurra o de una nueva estructura carretera que una a Necochea y Quequén en cercanías de la zona portuaria, es algo sumamente necesario, tanto para una mejor comunicación entre poblaciones de ambas márgenes como para el transporte de cargas. Esto último ha sido tenido muy en cuenta por terminales portuarias, teniendo en cuenta que su uso significaría una importante reducción de costos en fletes, tal como lo deslizara recientemente el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Arturo Rojas. Ojalá que un día se pueda reconstruir después de tantas promesas de campaña electoral. Lo cierto es que en la práctica no se ha avanzado en lo más mínimo, pero la chance, la posibilidad siempre está latente. Otra pausa y ya retornamos con ustedes. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnnecochea.com.ar. ¿Qué hace la gente después de cenar en un restaurante? Se va a su casa. ¿Y qué hace la gente después de cenar en el restaurante La Cascada? Vuelve. Porque cuando vas a un lugar donde podés comer esos platos que te gustaron toda la vida y te atienden como en tu casa, siempre volvés. La Cascada Restaurante. Las buenas costumbres nunca cambian. Si tú supieras, con todo lo nuevo, mucho color y todos los talles en nuestras marcas City, Octanos y Tabata. Si tú supieras, tarjetas de crédito. Si pagas en efectivo, te hacemos un descuento. No te lo podés perder. Si tú supieras, calle 62, 3011. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Luquetines de 500 gramos, 58,90. Cooperativa Obrera. Con sabor artesanal.
Lácteos La Casiana, en Avenida 59, 1679. Cocina Gaucha, todo para su quincho. Parrillas, asadores, cocinas, discos de arado, mecheros, regalería, parrillas premoldeadas, campanas TST, nuevo rincón cervecero, chulengos, accesorios en hierro y madera. Trabajamos con todas las tarjetas. Lunes a sábados 9:30 a 13 y 16:30 a 20:30. Calle 61 2399, esquina 54. Cocina Gaucha. Seguimos trabajando para llevar el gas a lugares donde hoy no llega. Porque 4 de cada 10 argentinos todavía siguen sin tener gas de red. Hoy, la verdad es esa, pero juntos la estamos cambiando. Por eso estamos construyendo 4 gasoductos para poder incorporar a más familias a la red de gas natural. Estas obras que estamos haciendo son las que necesitamos para que el gas le llegue cada vez a más argentinos. Las obras ya están en marcha y juntos las vamos a terminar. Sigamos cuidando juntos el gas. Queremos que pagar tus tasas sea más simple. Por eso, ahora podés adherirte a la moratoria 2018 a través de nuestro sitio web, ingresando en www.necochea.gov.ar y luego en la sección Trámites Online. Allí encontrarás el banner Moratoria y haciendo clic podrás acceder a tu cuenta. Si aún no sos usuario, podés registrarte allí mismo. Una vez en tu cuenta, elegís la opción Cuenta Corriente y encontrarás el detalle de tus tasas adeudadas y la posibilidad de elegir tu plan de pagos. Cuando ya tengas decidido qué plan vas a elegir, lo seleccionás y verás el detalle de cada cuota, así como también la posibilidad de imprimir los comprobantes de pago. Tus tasas pagas ponen en funcionamiento la ciudad. Adherite a la moratoria 2018. Tenés tiempo hasta el mes de julio. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. ProdMax. Alarmas, polarizados, equipamiento de 4x4 y audio. ProdMax. Venta de todo tipo de accesorios. ProdMax. En 46-2382. Teléfono 52-1807. Hogar Los Nonos, un lugar donde los abuelos respiran amor. Rehabilitación, recreación. Atendemos a Profe Salud. Hogar Los Nonos, en calle 79-2444. Teléfonos 42-8107 y 15-55-0886. Se mantienen los datos del tiempo, temperatura 14 grados, humedad relativa del ambiente que está ascendiendo al 57%, vientos que soplan del sureste. Ahora les vamos a proponer hacer un repaso de las principales noticias de este lunes en los siguientes títulos. Revalorización, una revalorización del periodismo profesional se hizo en el marco de jornadas de capacitación promovidas por ADEPA y la Secretaría de Medios Bonaerense, donde se abordó la actualidad de la prensa, incluyendo la influencia de Internet y las redes sociales. Encuentro de Estancias, el predio de la sociedad rural, es escenario de la novena edición del Encuentro de Estancias, en el que se despliegan diversas actividades tradicionalistas, incluyendo jineteadas, destreza criolla, bailantas, chambameseras y danzas folclóricas. El encuentro comenzó hoy y continuará mañana. Medios más fuertes. El gobierno bonaerense pretende que existan medios de prensa más fuertes e independientes. Así lo aseguró Mariano Moaded, secretario de Medios de la provincia. El funcionario anunció el lanzamiento de una línea de créditos para la incorporación de tecnología. Mañana es el Día del Trabajador y en tal sentido habrá un acto oficial en el monumento ubicado en Avenida 58, casi 57. El intendente Facundo López, tras su regreso de Marruecos, encabezará este martes el acto central por la celebración del Día del Trabajador en Necochea, que tendrá lugar en el monumento ubicado en el sector de la Plaza Dardo Rocha de Avenidas 59 y 58. Desde el municipio se cursó invitación a toda la comunidad a participar de la conmemoración. López regresó de su visita a Tánger, ciudad portuaria de Marruecos, en la que firmó diversos convenios de entendimiento acompañado por el presidente del ENTUR, Eduardo Otero, y la coordinadora de Relaciones Internacionales, Claudia García Navarro.
La de mañana será su primera actividad oficial tras su regreso. Otros actos. Este primero de mayo habrá otros dos actos en Necochea alusivos a la celebración del Día del Trabajador. Uno de ellos es organizado por la CGT Regional Necochea, que conduce Demián Ledesma, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y Docentes Argentinos Confederados. Tendrá lugar junto al monumento alusivo en la Plaza Dardo Rocha a la hora 16:30. Por otra parte, partidos de izquierda tienen previsto celebrar el Día del Trabajador con un almuerzo a ofrecerse en 55 número 2789. Se trata del Partido Obrero, el Frente de Izquierda y los Trabajadores FIT y el Partido de los Trabajadores Socialistas PTS. Posteriormente, a las 15:30, se concentrarán frente a la Municipalidad de Necochea, donde habrá un acto y una feria del libro, seguidas de números musicales. Y como todos los años, TSN tendrá un programa especial en homenaje a los trabajadores. En esta oportunidad se va a emitir el próximo jueves 3 de mayo a partir de la hora 22. Lógicamente que habrá testimonios, anécdotas de aquellos vecinos que día a día trabajan para una mayor producción en el distrito. Recuerde, el próximo jueves, entonces, 3 de mayo, desde las 22, programa especial en homenaje al Día de los Trabajadores. Cambiamos completamente de tema. Pilares para la comunicación en la era digital fue una convocatoria impulsada por la Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. En ese contexto se habló y se trabajó mucho sobre la revalorización del periodismo profesional. Uno de los disertantes fue el presidente del Comité Estratégico de ADEPA, el necochense Guillermo Ignacio. Aquí hay un cambio permanente y entonces también son permanentes las jornadas de capacitación que desde ADEPA venimos llevando adelante. Así que es muy probable que dentro de algunos meses algo de lo que hoy se habló ya haya sido reemplazado por alguna nueva tecnología o alguna nueva forma de comercialización. Pero bueno, es el desafío que tenemos y es lo que tenemos que seguir haciendo, la capacitación constante. Y esto, lo de hoy, podemos decir que realmente nos vamos más que satisfechos y los asistentes señalándonos ellos que el balance es más que positivo, ¿no? El periodismo profesional, uno ve que las reglas de juego del periodismo profesional no se modifican. La seriedad con que se debe abordar la información, la búsqueda de las fuentes, el chequeo de la noticia antes de editarla y que salga por algún conducto de los que existen hoy. En eso no hay cambios. Lo que sí hay cambios es en la velocidad de transmisión de la información, la cantidad de medios por los cuales se puede transmitir la información. Y esto que todavía en este universo, en la Internet, con estos dos grandes jugadores mundiales, como son Google y Facebook, donde, claro, además de transportarse las noticias elaboradas por el periodismo profesional, hay una cantidad, un caudal enorme de información de carácter anónimo, que no se sabe muchas veces bien a qué afinidad responde. Todavía hay serias dudas respecto a qué ha pasado en las elecciones en Estados Unidos, de qué manera también puede haber habido alguna influencia cuando el referéndum del Brexit en Gran Bretaña. O sea, estamos todavía inmersos en un mar de dudas respecto a lo que se está transmitiendo a través de las redes sociales. Lo que no hay duda es la importancia, como decíamos ayer, de la Internet, que es lo que ha permitido la globalización de la comunicación, y quienes más favorecidos han resultado han sido los países donde menos libertades había y menos posibilidades de expresarse libremente existía. Por ello es que siempre dejamos en claro que estamos totalmente a favor del desarrollo tecnológico y la utilización sana de Internet, y de hecho los medios tradicionales han desarrollado y siguen desarrollando sus sitios online para aprovechar las ventajas de la Internet.
Ya vamos a volver con lo que fue esta capacitación celebrada días pasados en la ciudad de Mar del Plata. Ahora tenemos que ocuparnos de un accidente que protagonizó un motociclista en la zona del Parque Miguel Lillo. Un joven sufrió lesiones de diversa consideración al colisionar violentamente la moto que conducía en la avenida Pinolandia del Parque Miguel Lillo contra una columna de iluminación y un pilar de cemento que contenía un medidor de electricidad. El accidente se produjo a las 2 de la mañana de este domingo frente al sector donde se haya habilitado un puesto gastronómico junto a parrillas que se alquilan. El joven accidentado fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira. Se trata de Mateo Benavides, de 19 años. Al llegar el personal policial al lugar, solo se hallaban amigos y allegados del joven accidentado, que ya se encontraba siendo atendido en el servicio de guardia del hospital. Ya no se hallaba la moto, que no sería propiedad del accidentado. El sereno del puesto gastronómico se sorprendió por el impacto que generó el violento choque, siendo derribada la columna que contenía el medidor de electricidad, que fuera retirado posteriormente por personal de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María. Se desconocen las razones por las cuales el joven perdió el control de la moto, que subió a la vereda, dio contra una columna metálica, luego contra unos arbustos y finalmente contra el pilar de cemento que terminara derribado. Vamos a hacer otra pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho más para contarles en cuanto a noticias de este lunes. Tabacalera Necochea, más de 20 años de trayectoria, brindando productos de primera calidad a sus clientes. Distribuidor de cigarrillos, artículos de kiosco y alimentos. Los esperamos en nuestro tradicional local de 57-2250. Repuestos Vega y Compañía, el hipermercado en repuestos nacionales e importados. Rectificación de campanas, kit de embragues nuevos y reparados, línea completa en frenos, amortiguadores, espirales, rótulas, extremos, cajas de dirección, todo para el tren delantero. Todas las tarjetas y ahora 12 y 18. Repuestos Vega y Compañía. Avenida 59-2236. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Zapallo calabaza el kilo, 9,90. Cooperativa Obrera. Sabemos cómo armar una verdadera fiesta para celebrar tu día. El lunes 30 a las 23 horas recibimos el Día del Trabajador con DJ Laucha Bassi y lo mejor de la música de todos los tiempos. Te convidamos una rica cerveza artesanal. Vení con tus compañeros y amigos a pasarla bien. El Día del Trabajador se celebra en Bimbo Golden Palace. Estás invitado. González. González hay muchos, pero con los mejores precios en electricidad, solo González Electricidad. Todas las tarjetas, tres cuotas sin interés. Plan, ahora 12 y 18. Materiales eléctricos para obra, industria e iluminación. González Electricidad. Calle 61, 2355. Teléfono 43-2170. Color Shop. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Café La Virginia Instantáneo, 55 pesos. Cooperativa Obrera. Compañero gastronómico, lo esperamos en su sindicato para que conozca todas las novedades, nuevos aumentos y todo el asesoramiento gremial y legal. UTGRA, 63-2785, teléfono 52-2330. Se acerca Rusia 2018 y todos nos volvemos fanáticos del Mundial. Solicita hoy tu tarjeta Favacard y accede a beneficios mundiales, descuentos y cuotas en los mejores comercios. Mira Favacard.
se produce un leve descenso de la temperatura, la actual ya es de 13 grados 4, la humedad asciende al 59%, los vientos siguen prevaleciendo del sureste ahora a 14 kilómetros en la hora. Y vamos a dar cuenta de un evento que se realiza por noveno año consecutivo, que forma parte de las propuestas de este fin de semana largo en nuestra ciudad, como es el encuentro de estancias. Tiene por escenario el predio ferial de la sociedad rural y allí, además de muchas cuestiones que tienen que ver con la vida en el campo, convive el folclore y para todos los gustos. En el predio de la sociedad rural, como cada año, organizamos el encuentro de estancias, es la novena edición y comienza hoy lunes, continúa el día de mañana también, primero de mayo, con una linda programación. Ahora está a punto de comenzar lo que es la pielada de terneros, tiro de lazo contra el campo, a la tarde va a haber jineteada con recado completo. A la tardecita noche termina con un baile a campo abierto. Mañana a la mañana empieza todo con prueba de rienda de mansos. Luego habrá jineteada en categoría bastos con encimera. Una bailanta chamamecera sobre el mediodía. Continúa la jineteada en horas de la tarde con montas especiales también. Vienen jinetes de la región, de gran parte de la provincia de Buenos Aires, al igual que los tropilleros. Y terminamos con un baile en el campo también con los echementos. ¿Cuándo será el baile? Mañana a la tarde, alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente es el baile. Bueno, ¿se ha podido conseguir la participación de gente aquí de la zona? Sí, siempre. Esta fiesta tiene esta característica, que viene gente de toda la región, de toda la zona, de Benito Juárez, de Tandil, de Balcarce, de Vidal, de San Cayetano, Tres Arroyos, de Lobería. Por suerte la gente nos acompaña, una fiesta que la organizamos y en conjunto con la Sociedad de Fomento Plaza de las Carretas del Barrio Norte, la coordino yo, y hace 9 años ya que estamos con la fiesta, así que estamos contentos, nos acompaña el clima, nos acompaña el tiempo, y bueno, por ser lunes a la mañana, estamos muy, muy bien de público, así que creemos que en la tarde y mañana esto va a estar muy lindo. Invitamos a la gente que quiera venir, pueden traer para hacer el asado, pueden venir, pueden prender fuego, disfrutar del espectáculo, y bueno, es una fiesta familiar, de la gente de campo. ¿Las pruebas tienen carácter competitivo? Sí, todo lo es carácter competitivo, lo que es prueba de rienda de manso, lo que es la pialada, que está acostumbrado el hombre a realizar todos los días en el campo, pero es competitivo, hay siempre un premio. Pero más allá de eso, también es un ámbito de encuentro de toda esta gente de zona rural. Claro, y bueno, por eso lleva el nombre del encuentro de estancias. Esto nació con la inquietud de que pueda venir la gente que está en los campos de la zona rural, con la familia, que participe la familia, que participen los hijos. Por ahí viene el abuelo con el hijo, el nieto, y participan en un equipo. Una fiesta familiar. También se observan diversos stands. Hay un lindo paseo de stand gastronómico, una muy buena cantina, paseo de pilchero, artículos regionales, artesanos. Bueno, es una fiesta que lleva 9 años, tiene su convocatoria, y bueno, creemos, año a año, creemos que la gente la empiece a la siga conociendo. Así que acá estamos, de pie. Me voy, señores, con este equipo. ¡Apa! Segundo ternero. Salió gambeteando. No le aflojes, hermano, qué mal. Bueno, vamos a ver. Vamos por todos los chipis. Y podría decirse que también es una forma de reivindicar la tradición campestre que se enmarca en el acervo cultural nacional, este encuentro de estancias que se realiza en el predio de la Sociedad Rural de Necochea con un amplio programa, como comentaba uno de los organizadores. La página policial da cuenta que no se han producido novedades para dar con los autores de un violento asalto del que fue víctima una mujer en su vivienda de la avenida 42 cuando los delincuentes, tras maniatarla, se alzaron con 50.000 pesos en efectivo. Una jubilada fue víctima de un violento asalto en su propia casa en la madrugada de este viernes. Tras atarla de pies y manos, tres delincuentes se llevaron más de 50.000 pesos que la mujer tenía ahorrados. El hecho ocurrió en una vivienda de la avenida 42 al 2500, entre calles 51 y 53. El asalto fue cometido aproximadamente a las 4 de la madrugada del viernes y para ingresar al domicilio de la damnificada, los ladrones treparon paredones y techos de viviendas vecinas, rompiendo una ventana de la casa en la que finalmente robaron. La mujer fue sorprendida cuando se hallaba durmiendo. Fue atada de pies y manos en una de las habitaciones. Posteriormente, los ladrones revisaron todo el interior de la vivienda, logrando encontrar dinero en efectivo que la propietaria tenía ahorrados. Se dieron luego a la fuga por una puerta que da a la avenida 42. Una cámara de seguridad de una vivienda vecina captó imágenes de parte de lo sucedido.
Los tres asaltantes habrían contado con el apoyo de un cuarto sujeto esperándolos a bordo de un automóvil. Se iniciaron actuaciones caratuladas, robo agravado en poblado y en banda, habiendo tomado intervención fiscalía y el organismo destinado a esclarecer delitos complejos. Mariano Mohadev es el secretario de Medios de la provincia de Buenos Aires. Ese organismo de gobierno y ADEPA fueron los que organizaron la jornada de capacitación desarrollada días pasados en Mar del Plata. En ese sentido, el funcionario nacional se refirió a la necesidad de que cada vez haya medios más fuertes en el territorio bonaerense, como así también independientes. Y anticipó que la provincia tiene previsto lanzar una línea de créditos que posibiliten la incorporación de tecnología en los medios de comunicación. Estamos inaugurando con ADEPA unas jornadas de capacitación destinadas a directores de medios y periodistas y editores de distintos medios de la provincia de Buenos Aires, que nos hemos convocado hoy aquí en Mar del Plata para una jornada intensa de capacitación, hoy y mañana. Un gobierno que realmente todo lo que tenga que ver con tecnología para darle a conocer a la gente qué es lo que está realizando y cuáles son las gestiones, lo utiliza y muy asiduamente. Sí, por supuesto, y sobre todo los medios. Es muy importante que desde el Estado podamos contribuir para que los medios encuentren de la mejor manera las herramientas que necesitan para poder pasar o para poder estar mejor en el papel, para poder complementarse mejor con los sitios web. Y a nosotros nos interesa particularmente que los medios de comunicación sean cada día más fuertes, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo ve desde su óptica, desde el área a su cargo, el trabajo de los medios en la provincia de Buenos Aires? La verdad que yo estoy muy a favor de la política que estamos llevando adelante para fortalecerlos y para darle todo lo que podamos desde nuestro lado para que ellos sean mejores, para que sean más fuertes y para que en definitiva puedan ser más independientes. Muchos medios están buscando hoy cómo orientar sus negocios, están buscando hoy cómo generar una audiencia que realmente les permita seguir manteniéndose con la publicidad que reciben. Los medios en su conjunto reciben publicidad oficial o reciben publicidad privada, y estamos muy pendientes de que eso pueda seguir efectivizándose de la manera que viene haciéndose. ¿Hay algún proyecto por parte de la gobernación para fortalecer algunos medios, por sobre todo aquellos chicos, ¿no?, que les cuesta tanto salir adelante si no tienen una publicidad oficial? Bueno, justamente eso es lo que me quería completar de la pregunta anterior. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires hemos implementado una línea de créditos para medios audiovisuales de toda la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires, para que puedan iniciar todos los procesos que necesitan para reconvertirse y para desarrollar sus áreas digitales. Cambiamos de tema. El municipio está lanzando una advertencia para los deudores de tasas municipales. La Municipalidad de Necochea efectuó un llamado a los contribuyentes que adeudan tasas, instándolos a que se acojan a la moratoria vigente. A través de diversas maneras, el municipio subrayó que, a través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, se encuentra controlando la morosidad y el pago de tasas. Dirigiéndose al contribuyente, se señala que si a la fecha registra tasas municipales impagas, se encuentra incluido en el sistema de gestión de cobranzas administrativo, paso previo a la instancia judicial. Seguidamente, a los fines de evitar mayores costos, la iniciación de acciones legales y la inclusión en los sistemas de referencias comerciales como Veraz y Gnosis invitan al contribuyente moroso a regularizar su situación. Se recuerda que en el mes de abril se puso en vigencia el régimen de recuperación de deudas y de facilidades de pago, moratoria, precisando posteriormente que el mismo brinda beneficios tales como bonificación en intereses de hasta el 50%, plan de pagos de 3, 6 y hasta 15 cuotas. Para mayor información, el contribuyente debe acercarse a las oficinas de ingresos públicos de 63 esquina 54 o a través de la página web de la municipalidad www.necochea.gov.ar. Ahora hacemos la última pausa, no se vaya porque en minutos le contamos cómo continúa el tiempo en la ciudad de Iquique.
El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnnecochea.com.ar. Ferretería de la Costa, bazar, camping, pintura, repuestos de sanitarios, cerrajería en el acto, electricidad, recuerdos. Ferretería de la Costa, abierto todos los días del año, horario corrido. Avenida 2, 1466, entre 83 y 85. Teléfono 42-2789. Ahora te podés poner al día con tus tasas urbanas. Visitanos, informate y adherite en las oficinas de ingresos públicos o en www.necochea.gov.ar. Queremos que pagar tus tasas sea más simple. Ponete al día en efectivo 3, 6, 9, 12 y hasta 15 cuotas para el periodo 2013-2017. Elegí tu opción de pago y sumate a la moratoria hasta el mes de julio. Hablemos de tasas. Plan de regularización impositivo. Municipio de Necochea. Conectando con vos. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Zapallo calabaza el kilo. 9,90. Cooperativa Obrera. La Casa Paga. La Casa Paga. Todos los jueves, a partir de las 23 horas, tenés la oportunidad de darle un giro a tu suerte. Vení, combina las letras y llévate fabulosos premios en efectivo. El último jueves de cada mes, sorteamos 10.000 pesos sale o sale. En Bingo Golden Palace, estás invitado. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Televisores en Luca Ioli. Smart TV LED Nomex de 32 pulgadas. HD Ready a solo 6.499 pesos. Conseguilo en Luca Ioli. Trece grados, tres décimas la actual temperatura. Vamos ahora a conocer el resto de los datos del tiempo actualizados y, por supuesto, el pronóstico meteorológico extendido. La temperatura mínima de hoy fue de 12 grados, la máxima de 16 grados, 8 décimas. Los vientos están soplando del sector sureste a 12 kilómetros en la hora. La humedad relativa del ambiente asciende al 63%, la presión atmosférica 1016 hectopascales. Prefectura reporta que Puerto Quequén está operable para todo tipo de embarcaciones. ¿Cómo continúa el tiempo en este fin de semana largo? En principio para mañana, martes 1 de mayo, Día del Trabajador, nubosidad variable, vientos del noreste con una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados. Ya para el miércoles, probables lluvias, 10 grados de mínima y una máxima que alcanzaría los 21 grados centígrados. Finalmente, para el jueves se esperan probables lluvias aisladas, vientos del este, mínima de 11 grados, máxima estimada en 20 grados. Hasta aquí llegamos en este día lunes feriado de un fin de semana largo y por supuesto que nos vamos a reencontrar con todos ustedes recién el próximo miércoles, por eso y de manera anticipada les deseamos a todos que tengan un muy feliz Día del Trabajador. Ha sido todo por hoy, muchas gracias, punto final para esta edición de noticias.